Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Frigueando. Estamos en directo en Twitch, aunque vosotros lo estáis viendo pues resubido en el canal. Y nos habíamos quedado justo en el sitio este con nuestro amigo Niel. Cállate ya, deja de tocar, por favor, que te calles. Un puto mes y medio. Y nada, seguimos con el reto este de hacernos los 120 santuarios del juego. Y aquí nuestro amigo Niel, pues, ¿qué nos propone? Pues tocarnos lo que viene siendo los cujones. No, nos va a tocar una tonada, que es la que habla de lo que hizo el héroe en estas tierras. Y fijaos, atención, al poema que nos relata. Ok. Evidentemente, en el acertijo este, en las alas del monarca, se refiere a la parabela, ¿no? Porque son nos las dio el monarca. ¿Os acordáis? Entonces, ¿cómo va el rollete? Pues va de lo siguiente. Dice que hay que volar rocas. Y son estas rocas las que hay que volar para que el viento pueda fluir, ¿vale? Por aquí hay más rocas que volar. Míralo. Ahí las tenemos. ¿Las hemos volado? Sí. Correcto. Por aquí tenemos más, efectivamente. Yo creo que desde aquí se puede. ¿No? No. A ver ahí. Ahí sí. Tenemos que despejar todos los caminos de vientecico. Porque hay aquí pedruscos, tío. Anda, mira porque hay pedruscos. Hay un amigo aquí abajo y no lo habíamos visto antes, ¿eh? Eres buenísimo, Link. No te lo ha dicho nunca tu puta madre lo bueno que eres. Me cago en la puta, gente. Qué desgracia. Qué vergüenza, qué vergüenza. A ver. Pero lo que no entiendo es si yo estoy mirando para acá de frente, ¿por qué las lanza allí a un poco, ¿no? Como el que quiere ir a Cuenca, ¿no? Pero está en dirección Madrid, ¿por qué? Que no comprendo. A ver, tronco. No, no, pero es que no es ahí, tío. Es que es de frente. No me vacilen, Nintendo. La madre me parió. Entonces es desde aquí. A ver. Ahí la hemos dado. Vamos ya. ¡Ole! Vale. Esto también hay que volarlo, por cierto. ¿Y ahora? ¿Por qué no? ¡Ah, por la lluvia de mierda! ¿En serio? ¡A la leche, chaval! Flipo. Pero flipo no sé cómo, Pero, loco. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿En serio, no? Esto es en serio, ¿verdad? Menos mal, niño. Digo, no me jodas, tío. Hubiese sido muy, muy de hijo de puta, Ya se me oye bien y todo correcto, ¿no? Es que hemos hecho una intentona hace un momento y... Y de estas veces que se jode el micro y tal. ¿Qué ha pasado alguna vez? Hay algún episodio, en el canal completamente grabado así. Porque es que además, claro, yo me pongo a grabar y no me doy cuenta, ¿sabes? Yo no me estoy escuchando a mí mismo.
que algún listo dirá ahora, pues por la próxima vez escúchate. Pero es que no es algo que se pueda hacer de normal. Vale, pues a ver, se supone la prueba esta heroica rara. Yo me tengo que dejar llevar, ¿vale? Aquí. Pero, tío, pero vamos a ver. Amigo de los cojones. Amigo Link de los cojones. Que por cierto, ya pues está lloviendo. ¿Eh? ¿Qué tiempo hace en Hyrule? ¿Tú qué crees, amigo? ¿Qué crees que hace bueno en Hyrule? No, coño. Llueve todo el putísimo día. ¿Por qué? Pues no se sabe. ¿No te revés tus vídeos de 2 horas? No tengo vídeos de 2 horas, ¿eh? De hecho, los vídeos más largos ahora mismo de esta serie son los que estoy grabando aquí en los directos y los grabo de 1 hora. Porque yo en el directo, sí, a lo mejor me tiro 2 horas de directo, pero hago 2 vídeos de 1 hora para YouTube. O sea, acabo de entender esto. O sea, hay que seguir como un circuito. Que de todas formas también te diré. Antes, he hecho un poco de trampa. Y de hecho es que voy a intentar, os voy a enseñar un truqui, ¿vale? Tenéis que hacer un circuito. Con el este de aire por aquí. Pero hay un truqui. ¿Por qué? Porque tienes que ir sin tocar el suelo con la parabela hasta este sitio, ¿vale? Pero si tú te pones aquí y utilizas el poder, ya no tienes que hacer circuito ninguno, ¿eh? ¿Qué te parece el truqui del almendruqui? La polla. Pues aquí tenemos. Ole. Ya ves tú la tontería, ¿eh? Y además hace un momento... Truco para el tema VIP. Sí, totalmente. Al final, ¿qué ha pasado? Ringheart no ha vuelto. Aquí nos daban un mandoble de fuego, creo. Míralo. Ya, no tengo sitio. A ver. Hacemos sitio rápido. Ya tenemos sitio. ¡Hala! Buenas tardes, Ringer. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a darle chichita aquí a los 120 santuarios. Vamos a ver si nos los completamos. Oh, me encanta. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un emoji eso o qué es? ¿Cuántos llevo? Mira, lo pone ahí. 92. Es el segundo simbolito que sale arriba, debajo de la vida y todo eso. 92. O sea que queda nada. ¿Quedan 18? No. 28. ¿No? ¿Son 120? 28. Se llama Beg One. Es del chat. Pues es precioso. Me encanta. Vale. A ver. Aquí tenemos uno, pero yo creo que este está dentro del castillo de Hyrule. Tenemos este también. Ah, pero este es el de la... Este es el mardito. Y tenemos estos de aquí también. Que podemos hacérnoslos. ¿Por qué no? Vamos a ello. Esto de aquí...
Estoy más que seguro que es un Kolog, porque esto de tres árboles así, ¿esto es un Kolog? O sea, pero vamos. Yo creo, no sé si va a ser más fácil desde la torre por aquí, para llegar a ese santuario. Vamos a hacerlo así. Y tenemos ya para pillarnos un corazón más. Y está lloviendo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Llueve? Sí, increíble. No, no puede ser. Bueno, es verdad que en esta puta región siempre llueve. Eso también es verdad, ¿eh? Pero vamos, que... ¡Oigo! Encima es tormentita eléctrica. Tócate los cojones. Pues nada, nos pondremos esto y nos pondremos... esto. ¿No? Ah, pues que me sigue... ¿Qué arco tengo equipado? Claro, pues me tengo que equipar este. A ver, ¿ahora? Ahora ya no. Vale, bien. Vale, pues yo creo que podemos esperar aquí y todo. Bueno, podemos esperar aquí o podemos incluso... ¿Qué cojones? Mientras está lloviendo... Como está lloviendo... Es que... madre mía... Siempre tiene que llover... ¿esto qué es? Vamos a ir un momentito aquí... A la aldea Kakariko... Y vamos a pillar el corazón ese nuevo que tenemos... Para pillarnos... Y ya está... Porque es que... Va sobrado de hertz... Sí... Sí voy sobrado, sí... Pero claro... Tened en cuenta que hay un boss final en el juego y todo eso, ¿sabes? Y quiero ir a tope de hertz... Como vosotros decís... Porque me voy a enfrentar a él con el traje. Con el traje regional de Hyrule. Con el traje del héroe, que le llaman. Y claro. Pues como que no protege mucho ese traje. Porque no lo tengo yo mejor hecho. Más corazones, porque me decía que resistencia no me daba más. Se supone que estamos a tope. Suficiente no es bastante, efectivamente. Venga, chico. Dámelo y ya está, hombre. Venga, hasta luego. A ver. Y estábamos... Era aquí, ¿verdad? Era aquí. Vamos a ver si sigue lloviendo en esa región, si ha parado de llover. Igual seguir sigue lloviendo porque le gusta a esta gente la lluvia. A los que hicieron el juego dijeron, la lluvia bien, ¿no? Y sí, correcto, poner lluvia, venga, lluvia. Y lloviendo, pues toma, pues ahí lo tienes. Joder, loco, es que es imposible, tío. Es que entonces, es que si llueve todo el putísimo rato, amigo, ¿cómo coño hago yo el puto...? A ver, el otro santuario está allí. Vamos a ir. ¿No? Es este. Claro, si desde aquí no se puede, vamos a ver si desde el santuario. Madre mía, o la polla, la lluvia en el juego. Madre mía, con la lluvia. Y llueve, y llueve, y reguete, llueve. A ver. Se supone que es en esa dirección, pero claro, es que desde aquí igual, es que desde aquí. Ah, pero podemos ir por aquí, sí.
Vale. Pues podemos ir por aquí. Y ahora deja de llover. Tócate los cojones. Qué bonita la banda sonora. Madre mía. El juego es una preciosidad. La verdad. Creo que es por allí. No, macho. Es... Ah, sí, sí, sí. Calla. Es por ahí. Que por cierto, yo desde aquí no veo absolutamente nada. Vale. No te preocupes, cuando vuelvas, volverá a llover, sí. Es muy probable. Vale, tenemos aquí los tres árboles estos. Que a ver un momento. Aquí hay una. Tres cocos de estos. Aquí hay uno. Y aquí hay uno. Vale. Se oyen monetes, tío. No. Joder, tío, en serio. Ahí está. Para aquellos que digáis qué cojones ha pasado, es que tenemos que dejar el mismo número de frutos y en la misma posición en cada árbol para que aparezca el Kolog, ¿vale? A ver. Se supone... Se supone es por aquí. Yo de hecho lo tengo marcado aquí abajo. Va a ser otra prueba heroica de estas. Mierda, no me quería tirar. Realmente no me quería tirar. ¿Qué está dentro de la cascada? Pues sí. Míralo. ¡Ja! ¡Qué buena! Otro truco VIP. Pues casi. Bueno, pues vamos a ver aquí, ¿no? El santuario este escondidito. A ver qué puzzle nos proponen. Si es una prueba de fuerza, pues mira, mejor así, pim pam pum, nos la hacemos y hasta luego. Hostias, el compás del triunfo. Uf. Hostia, ¿y esto? ¡Ah! ¡Anda la hostia! ¿Ah, que esto flota aquí en el agua o qué? Sí, macho, no lo sabía. No sabía que flotaba. Hombre, se pueden hacer trampas ahora que me fijo, ¿no? Porque yo puedo coger aquí. Claro.
¡Oh, hijo de puta! ¡No! No me dejan. A ver. Ahora sí, si la muevo un poquito más para acá. Aunque igual es más complicado esto que estoy yo haciendo, ¿eh? Voy a petar esto. Voy a levantar esta. No, 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 no. Uf. Casi, casi, ¿eh? A ver. Psst. Ya estaría, ¿no? ¿Y esto qué es lo que abre? ¿O qué sucede ahora? Y aquí habrá que hacer más de lo mismo, ¿no? Ah, pero uno que se mueve. Vale. Vamos a intentarlo aquí mismo. Pero vamos, que podemos volver a utilizar la misma estrategia. Vamos. ¡Hala! Increíble. Puto genio. Ah, que caen cofres aquí. Ya decía yo que se oía un ruido raro. Venga, Michael Jordan, ya lo has visto, ¿eh? Me dirás que no. Oye, pero acá había sonado, míralo. Aquí hay otro. Flechas de hielo, bueno. Bueno, ¿por qué no? Y ya está, tío. Por aquí no hay nada, ¿no? No parece. Digo, es que lo mismo si te vienes con los bloques de hielo por aquí. Pero no, no hay nada. Pues ya ves tú, la tontería, chaval. Mola el traje que lleva, sí. La verdad es que sí. Mola un montón este traje. Vale. Había un par de santuarios más por esta región. Que los vamos a dejar hechos también. Vale, este sello ya lo podemos quitar. Tenemos este de aquí. Vamos a ir desde aquí. Vamos a ir desde aquí, que yo creo que podemos ir mucho más rápido y mucho más directos. Pues yo diría que sí. No, está nevando. Entiendo, ¿ves? Esa dirección, ¿no? Sí. Pues ala, vamos para allá. Es como llover, pero en bonito. Sí. Básicamente. Están un poquito obsesionados, ¿eh? Con el tema de... de la lluvia. Te lo digo ya. O sea... yo no sé qué coño pasa en los juegos, pero es como, a ver, que en la vida real que no llueve tanto. Llueve, y en ciertas estaciones llueve, pero... no sé.
Bueno, vaya usted a saber, ¿no? Lo mismo en Japón llueve que te cagas todo el putísimo día. Mira, me está detectando un santuario. Sí, pues a medida que me acerco a donde yo tengo marcado, se quita la esta. Es por aquí. Es por esta zona. Y ahora se calla, tío. ¿Por qué se calla? ¿Pero no era por aquí que había un santuario o Zelda Breath of the Wild? Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Se supone que es aquí debajo, tío. Es que allí tenemos el árbol ese gigante. Buah, me voy a tener que tirar, Es que lo mismo está abajo. Pero por aquí no hay una mierda, ¿no? A ver, un momento. Porque está aquí. Pero lo mismo la entrada está por aquí. Meseta de Marien. Es que puede estar por aquí la entrada, ¿eh? Para ir hasta ahí. De hecho, aquí hay una mini cascada. Una mini cascada con un colo. ¿Cómo? Es como llover, pero en bonito, en España. Serán British. El cambio climático lo produce Greta. En el juego fijo. No te lo parde a nadie, Carmena Inés. ¿Qué coño decís, gente? No me entero de nada. Ay, me dice... ¿Cómo? Me dice que es por aquí. What the fuck. ¿Har? ¿Es aquí? Pues lo mismo es aquí, ¿eh? Me quedo loco. Míralo. ¿O no? No, tío. Son mazo de cofres aquí dentro. Hablamos del clima y sus expresiones. Hostia puta, chaval. La lluvia la produce Greta en el juego. Y Sonia me dice que no se lo perdonará a Carmena. Trufa asada. What the fuck. Con mi palo y todo, chaval. Increíble. Joder. Una espadita de fuego. De 39. Muy tocha, ¿no?
Vamos a tirar esta. Sí, ¿no? Hombre. Y esto sigue loco, con que está por aquí el santuario, pero aquí no, yo no veo nada, la verdad. O sea, esto dice que está ahí, el santuario. Pero es que no hay nada aquí, ¿no? Que ni para entrar, ni nada. Siempre pasa lo mismo, digo, los santuarios estos de mierda que están en las montañas, tronco. Esto es como el juego de frío y calor. Sí. Totalmente. O sea, el rollo es ese, ¿eh? Qué bien. A ver. Me voy a poner el traje de escalada. Y acabamos antes, yo creo, ¿eh? Vale. A ver. Y romper la piedra no se puede. ¿Cómo romper la piedra? ¿A qué te refieres? Pero qué puto jefe, ¿no? El Link de mierda este. Hijo de puta de mierda. No, gente que no se puede, ¿eh? No, no quiere. Hacer un hueco a lo bruto en la pared por si está detrás. Ojalá que se pudiera. No, la verdad es que las físicas de este juego están increíblemente bien hechas, pero no llegan a tanto. No, no se puede hacer eso que tú dices. Tienes que comerte esto que estás viendo. El culo de Link. El ojallo de Link. Descansito, ¿no? Ah, ¿ya habéis acabado? ¿Ah, sí? ¿Y eso? Una hora solo quería. Una hora y media. Churri, te saludan por aquí. La mano de Churri. Hola, Minion, dice Yume. No. No estaba mirando y voy a morir. No. No. Muerte por Churri. Sí, mira, pero ahora lo estamos consiguiendo de una, ¿eh? O sea, es que la señal ahí abajo es más tocha, aquí se pierde. Pero que no me engañes, tío. No me digas que es por aquí, porque es que por aquí no hay una mierda, o sea. Yo tengo marcado aquí. Y aquí no es. Porque ya nos hemos tirado para abajo y no hay manera. Entonces tiene que ser
¿Allí donde el árbol ese, gordo? Clavel es una colina, sí, ¿eh? Igualito, ¿eh? Luna de sangre, ¿eh? Luna carmesí. Vamos para allá. Vamos a hacer el que tenemos que hacer. Nos dejamos de chorradas. Ahora vendremos a este a ver cómo lo hacemos. ¿Y esos kanjis, tú? ¿Dónde es? ¿Dónde es? La luna carmesí es muy peligrosa. Ya, esto es lo que nos iban a decir. Ya os lo digo yo. Con la voz de Zelda, que me sale clavada. Me he quedado empanado por un momento. Ya está, ¿no? Luna carmesí y tal. Ahí va, no tenemos el poder del pajarraco ahora. No me jodas, loco. Vale, ¿qué decía que había que hacer aquí? Estamos de luna carmesí, ¿no? Pero si es luna normal. ¿Por qué es luna normal? ¿Cómo? Porque hay luna normal, gente, pero si era luna carmesí, ¿no? Oye, oye, ¿esto de qué coño va, tío? Y encima voy a morir. Pero... O sea, yo no estoy flipando, ¿no? Ha salido la luna carmesí. ¿Y por qué se quita? Una estrella fugaz. Si ha caído muy lejos, le dan por el culo. No te creas que está tan lejos, ¿eh? Pero me da una pereza ir hasta allí, gente. Uf. No, le dan por el culo. Pero así, de igual. No entiendo, no lo sé, ¿no? Yo creo que sale y sale ya para todo el rato, ¿sabes? Sí, va a ser, va a tocar. ¿Qué hace, tío? ¿Eso qué ha sido? ¿Qué ha sido eso de yup, yap, yup, yup, yup? ¡Ay! ¡Qué puto asco! Bueno, vamos a ver. El retarded de este. Sí, venga. Venga, cuéntame la tontería esta. De los cojones. ¿Cómo estuvo por ahí la noche de la luna carmesí? Ajá. ¿Recuerdas el día en que fue tu turno?
recrea ese despertar, sube al pedestal y que nada te separe del aire nocturno. De vez en cuando podemos ser testigos de la luna carmesí, y lo que ocurre entonces no es un cuento de hadas. Que la luz ilumine siempre vuestro camino. Ya, ¿Y qué me quiere? Es que no entiendo. No he entendido, ¿eh? O sea, me siento ahora mismo timadísimo, gente. A ver. Es que nos han hecho el lío que te cagas. ¿Y no tienes que ir a hablar con el del acordeón? Satnam. De vez en cuando, muy de vez en cuando. ¿Cómo? Namaste. Joder, la estrella sigue ahí. ¿Cómo la estrella sigue ahí, tío? Eso no es normal. Tienes que pegarte con los monstruos durante la luna carmesí. El del acordeón dice que de vez en cuando sale la luna. Subido al pedestal. ¿Y cómo lo sabes eso? Ya no está la estrella. Pues no sé, yo sé que he venido aquí, te lo ha dicho el pájaro. Pero no me ha dicho exactamente eso, me ha dicho que salen los bichos. Usa mi y que yo tengo que representar, ¿cómo se dice? Como mi resucitación encima de esta mierda. Te lo ha dicho entre líneas, ¿no? Vamos, a mí no me ha sonado a eso. Esperar a que salga, pero chico, te puede dar algo, ¿sabes? De hecho, me hace gracia que como que hay luz, pero no viene de ningún lado. Bueno, pues le dan mucho por el culo a esto. Me está poniendo de mala hostia y todo. Voy a seguir con el plan, vamos a ir a por este. Y yo creo que vamos a ir desde aquí. Le den por culo, ya cuando vuelva a salir la luna carmesí de los cojones, volvemos aquí. Pero vamos, no he entendido, he venido aquí, ha salido la luna y para cuando nos hemos acercado ya no había luna carmesí. ¿Por qué? Es que no tiene ningún puto sentido. Gandalf rojo. Pues no sé, pero vamos. Hostias. No me quiere el juego, ¿eh? No quiere el juego que me haga los santuarios. Ah, bueno, espérate, porque podemos hacer una cosa muy bonita. Mira, me puedo poner el traje de los Zoras y puedo subir rápido por la cascada. ¿Cómo te se queda el cuerpo? Y ahí yo no sé qué coño hay. Ahí hay algo y no sé qué es. Pues genial. ¿Y esto? ¿Esto qué coño es? Ah, esto es un Kolog, tío.
Suda a mí la polla esto ahora mismo. ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿A gustito o no? Ole ese traje pajarraco. Que si por cambiar de trajes bajan puntos o recompensas en el juego. No, que va. ¡A la leche! Pero. ¿Qué susto me ha dado, eh? ¿Qué es esto, chaval? ¡Hola, leche! ¡Qué puto susto me ha dado! Mira, ha soltado ahí las camas o lo que sea. Que estoy aquí y de repente sale un dragón gigante, ¿sabes? De aquí. De donde estoy. El de la historia interminable, dice. Escama de Faren. Fíjate, pues sí que parece un gramo de escama de Faren. A ver. Tenemos que ir por allí. Sí, hay tres dragones en total en el juego. Y te dan. Y no te hacen nada. Lo que te hacen es eso, que les puedes disparar y te dan materiales. Y aparecen así un poco aleatorios en ciertas zonas y tal. Es por ahí, dice. Pues te lo juro que me ha dado un sustito, ¿eh? El dragoncín. No me lo esperaba. Bueno. Pesadillas. Venga, hasta luego. Soy muy pesado, tío. Esto no será... No. Y ahora esto está lleno de amigos, ¿eh? Pues a ver, mira, ya me está detectando el santuario. Ahí donde el árbol ese... Te digo yo que lo mismo está en la entrada y todo. No. Aquí no hay nada. ¿Y este árbol aquí? ¿A cuento de qué? Un colog. ¿Y esto es todo, en serio? No lo entiendo, macho. Te ha dado las pesadillas del dragón. Las pesadillas del dragón. ¿Qué es eso? ¡Ahí va! Nos alejamos. ¿Será abajo del todo, gente? Pues puede ser lo mismo, ¿verdad?
No, pero está abajo del todo, ya hemos estado. Mira dónde es. Mira dónde es. ¿Lo veis? Qué fuerte. Que hay una entradita ahí, pues está señalizado como el puto culo esto, ¿no? Ah, no. Ya hemos estado aquí antes, aquí no es. Ah, pero ahí sí va a ser. Buah. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Oye, si tienes que romper más piedras en la cueva. Y la luz esa azulada de fondo, ¿no será por ahí? No, eso, la luz esa azulada de fondo es una torre. De las que nos dan el mapa. Que ya está pillada. Cuando las pillas se ponen en azul. Si las tienes sin pillar, están en amarillo. Así funciona Zelda Breath of the Wild. Bueno, encima. Encima me hacen este castigo. A ver. Y no me caben más escudos. Espérate. Espérate. Esta mierda la tiramos y pillamos este, anda. Fíjate, perfecto, lo he dejado. Increíble. Increíble, chaval. Hogwarts. A ver ahora. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Hola, leche, pero ¿qué? Ah. Bueno, pero espérate, porque aquí no hay cofres ni hay nada, ¿no? Una polla, ya ves que si hay cofres. ¿Cómo lo sabía yo, eh? Y... A ver. No, no voy a poder así. O sí puedo, sí. Sí, qué buena. A ver. Una llave y todo. Una llave y todo. Vale. Y ahora ya simplemente es... Dejar perfectly. Coño. Ah, vale. No se quitaba, tío.
Doctor Strange Multiverso parte 2. Pues casi. Ya lo has visto. Hala. El fucking Master of the Breath of the Wild. Increíble. Si no, no, es que no sabes lo que acabo de hacer, para poder hacer esto. Ok, pues otra marquita más que podemos quitar. Vale. Pues nos queda el de la luna de sangre y nos quedan estos por aquí. Que los vamos a ir a hacer. Con dos kicks. Me quiero hacer los 120, oiga. 94. Nos quedan 26. Pues yo creo que no tengo... A las buenas tardes, señor Esteban. Yo creo que no tengo... Espérate, ¿eh? A ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. 19. Pues faltan aquí santuarios, en principio. Para poder tener los 120. ¿Qué me dan aquí? Gemas luminosas de estas que no las quiero para nada. A ver. Lo tenemos marcado ahí abajo, pero yo creo que voy a ir primero a por esto, o sea, por los difíciles de aquí. Que eso me dice que es por ahí, ¿no? Sí. Pues nada, pues para allá que vamos. Un lobete. Pobrecito lobete. Hola, buenas tardes. Ven aquí. Te cojo y te... Dios. Cofrecito. A ver. Vamos, ya, un mípalo. Por culo, chaval. Para tomar por culo. Anda, por cierto, que me acabo de acordar. Me cago en la hostia. Hasta a mí, coño, ¿qué pasa? Mandoble Gerudo. Pues te lo puedes meter. Ya sabes por dónde, ¿no? Con la rima. Mandoble Gerudo, fuerte, fuerte. Por el Ohio. ¿Pero qué pasa aquí con los cofres, gente? ¡A la leche! Y otro más ahí delante, pero... ¿Pero esto qué es?
Mira, y ahora voy a aprovechar. Voy a pillar más todavía. Voy a conectar los amigos. ¿Por qué le pusieron este nombre, amigo? No, pero no vengáis aquí a tocar los cojones, tronco, que estoy abriendo unos cofres, joder. Cago en la puta. Bueno. Ah, vale, que no llega. A ver. Qué putada. Ahí va. Me matan, ¿eh? Uf, 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 uf. Siempre que tú quieras. Con la leche, tronco. Pero qué dices, tío. Ah, espérate, que teníamos... No me había encontrado yo unas trufas asadas. Eso era. Ven. Me cago en tu puta vida. ¡Me han matado! No me jodas. Amigo bot. Amigo. Sí, son muy de hacer este tipo de cosas, los japos, ¿no? Con los nombres y tal. Me matan aquí, tío, ¿en serio? No, ahora ya les tengo que matar. Simplemente por venganza, ¿no? O sea... Cargado tu propio compi. Tomar por tu hijo puta. Lo que tiene. Lo que tiene venir a tocar los cojones. ¡No! ¿Dónde ha ido este? Bueno. Toma, amigo. Que está subiendo, ¿no? Está subiendo, ¿no? Hola. ¡Ay, wow, qué cabrón! Por culo, hombre. A ver. Revenge, hombre, desde luego. No, los amigos ya los he sacado, ¿eh? Dice esto. Por cierto, en la grabación llevo 1 hora y 4 minutos. ¿Suficiente? De tiempo grabado, vamos a despedirnos de la gente de YouTube. Bueno, espero que os haya molado este nuevo capítulo en el retito este de hacernos todos los santuarios del Breath of the Wild. Por favor, aluvión de likes, es muy necesario. Y si es la primera vez que llegas al canal, pues ya sabes, te suscribes. Tienes enlace a todas las redes sociales en la descripción del vídeo. Estamos realmente jugándolo en directo en Twitch. Ahí también tienes el enlace, así que... Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el próximo capítulo, que lo voy a grabar ahora mismo del tirón porque estamos en directo en Twitch. Por si no lo sabías, pues ya sabes, todos los días a partir de las 5, ¿eh? En Twitch, en directo, friqueando.
Twitch, directo, friqueando y así sucesivamente.